Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. El doctor José Luis Gutiérrez Sardán es abogado constitucionalista y en derechos humanos. Realizó cursos de posgrado en Bolivia, San José de Costa Rica y España. Docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un gusto compartir este espacio que nos permite ingresar a su casa. Vamos a ver hoy la Constitución Plurinacional Comunitaria. Es decir, vamos a ver nuestra Constitución Política del Estado. ¿Y cuáles son sus características fundamentales? ¿Cuál es el núcleo, la esencia de esta Constitución? O sea, vamos a analizar qué es el vivir bien. Vivir bien, que tiene relación con las fuentes, pero también las funciones esenciales de la Constitución Política del Estado. ¿Qué habíamos visto en la teleclase anterior? Habíamos visto antes que la Constitución Política era una norma fundamental que organiza al Estado, organiza territorialmente y funcionalmente. Habíamos visto también que la Constitución Política del Estado regula el ejercicio de los derechos fundamentales, pero también los deberes y obligaciones fundamentales. Esta Constitución tiene en derechos fundamentales el catálogo constitucional más completo que Constitución Política se haya dado en el mundo. Es la Constitución más completa. ¿Cómo se clasifican las constituciones en el mundo? En ese sentido, es bueno que podamos analizar entre las características de esta Constitución Política del Estado algunos aspectos esenciales. ¿Cuáles son esas características de una Constitución Política para el siglo XXI? Primero, tenemos que ver qué ha sido de las constituciones en el mundo, cómo han sido las constituciones, cómo han surgido con el Estado moderno y para el Estado moderno. En ese sentido, la teoría ha clasificado a las constituciones en constituciones de primera generación. ¿Cuáles eran las constituciones de primera generación? Aquellas que en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa establecieron el tránsito del feudalismo, de una forma de organización de la sociedad hacia el Estado moderno, el Estado constitucional. El hombre que estaba ligado a la tierra, que no era libre, va a ser, a partir de esta Constitución liberal,
liberado del feudo a la tierra para ser hombre libre. A esas constituciones del Estado liberal, del liberalismo, son a las que se las denomina como constituciones de primera generación. Posteriormente, estas constituciones mostraron sus tremendas limitaciones, sobre todo porque el hecho de la libertad no era una libertad real. La libertad estaba entre lo formal y lo real, negada por la realidad, porque era libre el señor que tenía recursos. Era libre, como la revolución había sido burguesa, era libre el señor burgués, el dueño de los medios de producción. Y el trabajador solamente tenía la libertad de aceptar las condiciones que imponía el empleador. ¿Cuáles son las constituciones de segunda generación? Esta constitución fue cuestionada, primero por el marxismo, que va a indicar trabajadores del mundo unidos. O sea, va a reivindicar los derechos de los trabajadores, la búsqueda de igualdad, no solamente de una libertad aparente. Pero entre esos aportes también va a estar la Iglesia Católica, por ejemplo, con toda una revolución en cuanto se refiere a cuestionar la explotación del hombre por el hombre. Y con esos aportes vamos a llegar a otra forma, a otro tipo de constitución. Ese otro tipo de constitución y esa otra forma de constitución va a ser el constitucionalismo social. Sobre todo a partir del cuestionamiento a la tenencia de la tierra. Vamos a tener en la Revolución Mexicana desde 1910 hasta 1917, Francisco Villa, Emiliano Zapata, desde el norte y desde el sur de México van a ir arrasando las haciendas, cuestionando sobre todo la tenencia de la tierra. Los herederos del imperio maya, del imperio del maíz, van a cuestionar porque ellos no tienen tierras para producir. Porque los herederos de esos imperios van a estar privados del derecho a la tenencia de la tierra. Y ahí surge aquello que va a incorporar también nuestra Constitución. La tierra es de quien la trabaja. Para tener derecho a la tierra, para adquirir la propiedad de la tierra, para conservarla, va a ser este axioma, la base de una forma de organización, el constitucionalismo de segunda generación, o sea, las constituciones sociales. Pero mucho de ese constitucionalismo que va a ir, sobre todo, a ser incorporado en las constituciones europeas, van a tener un problema, van a ir hacia el asistencialismo y, sobre todo, a una situación que los teóricos han denominado como constitucionalismo nominalista, solo de nombre, porque en la realidad no se va a cumplir. También está en estos antecedentes el constitucionalismo socialista. La ex Unión Soviética, la Cuba de Fidel Castro, van a asumir un constitucionalismo donde el Estado planifica, centraliza y es propietario de los medios de producción. ¿Cuáles son las constituciones de tercera generación? Este constitucionalismo socialista en transición hacia
la desaparición del propio Estado, es también otro de los antecedentes que podríamos denominar como constitución de tercera generación, donde el Estado planifica, donde el Estado centraliza todos los medios de producción. ¿Y para qué centraliza y para qué planifica? Para con ello permitir a su sociedad un desarrollo que pueda incluso competir con el imperialismo liberal, con el imperialismo capitalista, en esa gran competencia, la guerra de las galaxias, la guerra o la producción atómica, es decir, todos los excedentes acumulados por una economía centralizada van a hacer posible que en el caso de la ex Unión Soviética, desde un Estado casi medieval, pueda ponerse a la altura de esa lucha internacional en la Guerra Fría y en las posibilidades de desarrollo de cada una de estas sociedades. ¿Qué características tiene nuestra Constitución al ser una de cuarta generación? ¿Cómo es y qué características tiene esta Constitución del Estado Plurinacional Comunitario? Si esta ha sido la evolución de las constituciones y la forma de organizarse de las sociedades, ¿cómo es nuestra nueva constitución? ¿Cómo es y qué características tiene esta constitución del Estado plurinacional comunitario? Primero, no puede olvidar y no puede desechar todo lo que ha significado el aporte de las luchas de los pueblos y la evolución de la sociedad en el mundo, en la civilización en general. O sea, incorpora las libertades y los derechos establecidos en la Constitución de la Revolución Francesa, en la Constitución del Estado norteamericano. Incorpora aquello que es fundamental, aquello que considera importante, pero también le permite prevenirse frente a los problemas que tuvieron, superarlos. Algo así como en el ámbito informático. Las primeras computadoras no han sido desechadas totalmente, sino que todos sus aportes positivos han sido incorporadas en las nuevas computadoras. Entonces las computadoras de última generación tienen todo el aporte de las anteriores, además que pueden leerlas y pueden permitir un desarrollo acorde a las necesidades. Igual en el ámbito de la organización jurídica y política del Estado. El Estado no es sino la organización jurídica, es decir, organización mediante normas, mediante la Constitución, las leyes y otras normas. Y es también la organización política. ¿Qué quiere decir esto? Organización política en la medida en que permite la estructura del poder, permite la organización territorial, permite la organización de nuestras sociedades en municipios, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es entonces la Constitución Plurinacional Comunitaria? Es una constitución que ha incorporado los aportes de la Constitución liberal, ha incorporado aportes positivos del constitucionalismo social y ha incorporado también aquellos aportes positivos del constitucionalismo socialista. Pero no solamente ha incorporado esos aportes, los ha investigado, ha estudiado desde la visión del pueblo y finalmente ha recreado y ha creado una nueva constitución,
un nuevo tipo de constitución. Podríamos denominar una constitución de cuarta generación para el siglo XXI, la constitución plurinacional comunitaria. Una mirada diferente, pero al mismo tiempo enriquecida por la vida de las sociedades, enriquecida por todo lo que ha significado el progreso de la civilización. ¿Cuáles son esas características? Características de nuestra constitución plurinacional comunitaria. Como su nombre dice, plurinacional. Que tiene que ver con una cosa que es fundamental, la verdad, la realidad efectiva de nuestra sociedad. Bolivia somos el conjunto armónico de naciones. En Bolivia están los pueblos, están las naciones, indígena, originario, campesinos. Nuestra constitución política del Estado, justamente en el artículo primero dice, y me voy a permitir leer, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario. ¿Qué significa esto? Alguno podría decir, pero aquí se han olvidado de varias comas, porque Bolivia se constituye en un Estado unitario. Podría tener ahí una coma, social, coma, de derecho, coma, plurinacional y comunitario. No. Nuestros constituyentes han debatido este tema y han creado un concepto metacomplejo. Y por eso no tiene comas. Y por eso el núcleo de la nueva constitución no se puede entender solo como Estado unitario. Tampoco puede entenderse solo como un Estado social o como un Estado de derecho. Todas esas partes, y ustedes recordarán nuestra clase, nuestro diálogo anterior, veíamos que la Constitución es todo un sistema, como el sistema solar. Es todo un sistema en el que cada parte se interrelaciona con el todo, pero particularmente con esto que es su núcleo, lo plurinacional comunitario. O sea, es un Estado unitario, plurinacional comunitario. Es un Estado social, plurinacional comunitario. Es un Estado de derecho, plurinacional comunitario. O sea, es un concepto metacomplejo, sin comas. Yo les aconsejo y les pido a ustedes una lectura de nuestra Constitución y un análisis, inclusive de la gramática. No hay un error de gramática y de edición. Ha sido especialmente establecida de esa manera, sin comas. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario, nos dice el artículo primero. Ese conjunto complejo es el que determina lo que es Bolivia. Es la norma fundamental del Estado que le está dando esa característica, de la que no podemos en ninguna circunstancia olvidar, esta idea de sistema, de interrelación de las partes con el todo y particularmente de lo que es lo central, lo que es el núcleo de esta nueva constitución. Nada de lo que diga en todos sus artículos puede entenderse si no es plurinacional comunitario. Lo plurinacional debe ser nuestra guía permanente. De lo contrario, no entendemos, ni se podría entender. Y nuevamente nos referimos a las imágenes que hemos visto. Esas imágenes que nos muestran cómo Bolivia se enriquece de su plurinacionalidad.
¿Será que el reconocimiento de los pueblos como indígena originario campesinos podrá generar la división y ser un riesgo para la unidad del Estado boliviano? También es importante en esta caracterización de la Constitución, nuestra Constitución, ver un otro artículo que se convierte en el núcleo de esta Constitución. El artículo segundo que dice, y les pido a ustedes, estimado televidente, leer y analizar nuestra Constitución en esa, con estas sus características. El artículo segundo dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y a las leyes. Una primera crítica que se hacía era que el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos podía llevar a la fragmentación o a la división de Bolivia. Sinceramente, con honestidad, nos preguntamos, ¿será que el reconocer a la nación aymara como una nación, el reconocer a la nación quechua en toda su riqueza cultural, en su idioma, el reconocer a la nación guaraní con todos sus atributos y valores, será que puede poner en riesgo la integridad del Estado boliviano? De ninguna manera, pero además por mandato constitucional, porque este reconocimiento a la autodeterminación es en el marco de la unidad del Estado. Decíamos que si el reconocimiento a las naciones y pueblo indígena originarios como nación y como pueblo, para unos como indígena, para otros como originario y para otros como campesinos, porque ese fue el debate en la Asamblea Constituyente. ¿Será que ese reconocimiento pueda generar la división y un riesgo a la unidad del Estado boliviano? De ninguna manera. Las 36 naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, en una actitud creadora del Estado plurinacional comunitario, lo que han hecho más bien es que desde sus derechos anteriores a la propia existencia del Estado republicano, a la propia agresión colonial, desde su existencia ancestral, aportan recreando y creando el nuevo Estado. Ahí el carácter originario de este proceso constituyente. O sea, que la unidad del Estado boliviano está garantizada por justamente la aprobación de este texto constitucional. Otra de las características fundamentales de la nueva constitución, de este constitucionalismo plurinacional, analizaremos después de un corte. Los invitamos a ustedes a reflexionar sobre los temas que acabamos de mencionar, pero también iremos complementando estas características de nuestra Constitución plurinacional comunitaria. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. ¿Qué misión tiene nuestra América del Sur en el siglo XXI? ¿Cuáles son las características del paradigma civilizatorio actual? Muchos autores han indicado que esta parte de la América tiene una misión especial ante el mundo. Incluso nos dicen que toda esa dirección del mundo que estaba en Europa, que estaba en Occidente, hoy está en esta parte de América. Uno de esos autores, el doctor David Cesís Olivares, nos menciona justamente en una de sus obras que se denomina Por el Sendero del Saber, en la página 104, parágrafo segundo. Los países de la región andina son antorchas de la era del saber. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que en el siglo XXI, en este nuevo tiempo, desde esta parte de América, se empieza a recrear una otra manera de ver la organización de la sociedad y la vida. Así, por ejemplo, en otras culturas y la civilización occidental, como vamos a ver en los cuadros siguientes, sus paradigmas civilizatorios serán otros: el racionalismo, el individualismo, el capitalismo, el ser humano como el centro del universo. Así era visto desde este paradigma civilizatorio. El capitalismo junto con la democracia, nos decían, es definitivamente el fin de la historia. No hay nada después del capitalismo y después de la democracia liberal. ¿Cuáles son las características del paradigma civilizatorio plurinacional comunitario que emana de nuestra Constitución? Hoy veremos cómo esta nueva forma de organizar al Estado, esta manera de reconocernos como somos, de respetarnos en nuestro pluralismo, estas imágenes que vemos donde nuestro pueblo se expresa en su plurinacionalidad, donde se expresa en su pluriculturalidad, donde aporta en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el económico, en el cultural, su pluralismo. Hace renacer la esperanza para la humanidad en otra manera de ver, en otra manera de vivir, el vivir bien. No debemos olvidar ese núcleo esencial que guiará todos los otros elementos y los otros aspectos que están en nuestra Constitución, el vivir bien. Este paradigma civilizatorio plurinacional comunitario se caracteriza y hace a la característica del constitucionalismo plurinacional comunitario por el pluralismo en todos los campos. Pluralismo político. Algunos ejemplos. Acabamos de elegir, por ejemplo, a nuestros gobernadores. Pero además de elegir a nuestros gobernadores, hemos elegido, no hace mucho, a nuestro presidente y vicepresidente por otro periodo de 5 años de gobierno. Y junto con ellos, a la Asamblea Plurinacional Comunitaria.
esta asamblea de legisladores que está enriquecida. Está enriquecida justamente por nuevas formas y maneras de concebir la representación y el poder. O sea, por ejemplo, el que el servidor público, esto que se está haciendo en nuestra escuela de gestión pública, el servidor público ya no es un jefe que sea elegido el pueblo con su voto o conforme con sus usos y costumbres, es un servidor, es alguien para servir al soberano que es el pueblo. Por eso es que en esta Constitución, por ejemplo, no se habla de poderes del Estado. El poder lo tiene el pueblo. Los órganos del Estado donde están los servidores tienen que servir al pueblo. Por ello, esta escuela de gestión pública, para que, entendiendo nuestra Constitución, entendamos también el nuevo rol del servidor público. Esta nueva visión que viene desde el pueblo, que viene desde el pluralismo político. Una compañera en la Asamblea Constituyente decía, no se baja a informar a las bases, al pueblo, se sube al pueblo para ser informado y para informarle, porque el nuevo soberano es el pueblo. Por eso es que no hay poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Hay órganos que cumplen funciones. No van a encontrar ustedes ninguna palabra en latín. No está el habeas corpus, por ejemplo. Porque el habeas corpus, dicho en un idioma ajeno al nuestro, puede hacer pensar que esta Constitución es de otros. Este propósito de desenajenación de la Constitución es uno de nuestras características. Está escrita única y exclusivamente en idioma oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente el habeas corpus, que está en otras constituciones y que era una institución de nuestra anterior constitución, se denomina acción de libertad. Y es una acción para tutelar los derechos de libre locomoción, los derechos de libertad, pero también para tutelar la vida. O sea, que el pluralismo en lo político se ha enriquecido con las instituciones desde nuestras naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Esta visión de servicio del nuevo funcionario o del servidor público. También en lo económico, o sea, este pluralismo económico no es una economía mixta, es plural. Quiere decir que esa economía que, sobre todo en los aspectos fundamentales del Estado, nos quisieron hacer creer que el Estado es mal administrador, que el mercado va a regular nuestra economía cuando no tenemos mercado interno. Era una forma de apropiarse de todo lo que había hecho el Estado. Es decir, los saberes estatales, los conocimientos estatales fueron transferidos a la transnacionalización de nuestra economía. Y nuestros propios empresarios privados no podían competir en este mundo de oligopolios transnacionales. Nuestros pobres empresarios privados terminaban siendo simplemente comisionistas de intereses transnacionales. Y se transfirió con este discurso mentiroso, se transfirieron nuestras empresas como yacimientos, nuestros saberes que tenían que ver con todo lo que había sido la acumulación de más de 40 años de conocimiento en el ámbito hidrocarburífero. Y se les transfirió
esperando inversiones que no llegaron en las proporciones que correspondía, esperando tecnología que pueda ser transferida a los bolivianos. Todo ello fue un verdadero fraude, la gran estafa del siglo a los bolivianos. A partir de esta nueva constitución, el Estado interviene en la economía. ¿En función de qué? En función de los intereses de los bolivianos. No confía en un mercado que no controla y que en muchos casos no tiene ese mercado que estaba dirigido sobre todo hacia el exterior, hacia afuera, para la exportación. Esa idea de exportar o morir, aunque nuestro pueblo se muera de hambre, ha terminado. El Estado va a cuidar la economía de los bolivianos y los derechos de los bolivianos. En el ámbito cultural, indudablemente, una de las expresiones más importantes del ámbito cultural es el idioma. Este plurilingüismo es pues una de las características esenciales del Estado plurinacional comunitario. Pero además es complementario, es intercultural, reconoce la necesidad de equilibrio de hombre, mujer, de mente y cultura, de razón e intuición, del individuo, de los derechos individuales con los derechos colectivos, con los derechos de la comunidad, con los derechos sociales. Es decir, una constitución que nos permite pensar en esta relación entre macrocosmos y microcosmos, entre identidad comunitaria e identidad planetaria. O sea, en las imágenes que les mostramos, van a poder ver ustedes de una manera absolutamente objetiva, van a poder ver nuestra sociedad en su pluridimensión y en los aportes, desde todo lo que significa la experiencia de nuestro pueblo en sus luchas, la experiencia en las comunidades que administraron su propia justicia, la experiencia de nuestro pueblo que permitió, por ejemplo, pensar que nuestros recursos como el agua no podían ser un negocio transnacional. O sea, esto que habíamos visto antes en la lucha de la guerra del agua, que nos hizo a todos los bolivianos pensar que estos recursos naturales tenían que estar para el servicio de los bolivianos, que el agua y los servicios básicos son un derecho humano. El artículo 16 de nuestra Constitución así lo establece, ¿no? Y a partir de ello, indudablemente, la necesidad de avanzar en este propósito. ¿Cómo debemos profundizar nuestro conocimiento de la Constitución? ¿Cuáles son las labores que nos corresponden como ciudadanos o como servidores públicos para permitir hacer de la Constitución una realidad cotidiana? Bien, cierto que en un curso de las características que tenemos, no nos es posible profundizar en muchos de los temas, pero son usted, estimado amigo, que está siguiendo este curso y que además quiere evaluarse en él, quiere obtener un certificado de la Escuela de Gestión Pública, tiene que realizar algunas tareas complementarias que ayuden a su formación. ¿Cuáles son esas tareas de aprendizaje? Primero, yo quiero confesarles, en la Jnana Yoga hay ciertos estados o planos existenciales y de vida. Y uno de esos planos, que se llama Bhumis, es el principal, en el sentido general, diríamos, ¿no? La buena voluntad. Si no hay buena voluntad, usted indudablemente no estaría haciendo un seguimiento de nuestro programa. Es esa disposición favorable para realizar algo.
este plano, que significa además trabajarlo. Tener buena voluntad es algo esencial en la vida del ser humano. Y usted tiene que tener la buena voluntad de abrir nuestra Constitución, de leerla, de analizarla. ¿Cómo? Con reflexión. Reflexión cualitativa, reflexión cuantitativa. Por ejemplo, esta es una Constitución que tiene 411 artículos. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Haciendo un análisis de carácter cuantitativo, ¿no? Tenemos que ver que además en cada artículo se han desarrollado varios temas que los constituyentes denominaban candados. Es decir, una Constitución que está superando el Estado de Derecho liberal, que la Constitución breve, que la Constitución flexible permitía mediante las leyes incluso ir en contra de la voluntad del constituyente. Esta Constitución ha buscado superar el Estado de Derecho por el Estado constitucional, o si ustedes prefieren, el Estado de Derecho plurinacional comunitario, que tiene una Constitución con candados, con previsiones, con cuidados específicos para evitar que esa Constitución sea modificada por las leyes. Es necesario, por tanto, un análisis reflexivo de nuestra Constitución. Tienes que ver y leer la Constitución en lo que ella manda, pero además de ello, es importante comparar con la realidad. ¿Cuánto de lo que dice la Constitución se cumple? ¿De qué manera podemos hacer que se cumpla? ¿Cuáles son las labores que nos corresponde como ciudadanos o como servidores públicos para justamente permitir hacer de la Constitución una realidad cotidiana? Generar, y este programa tiene entre otro de sus propósitos educativos, generar una cultura constitucional, generar una cultura del servidor público, pero también del pueblo que es al que se lo sirve, conocer la Constitución para exigir el servicio como corresponde. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana y el control social en la vivencia de nuestra actual Constitución Política del Estado? Finalmente, y antes de terminar esta parte de nuestro programa, es necesario mencionar que esta Constitución para la vida requiere la construcción de una otra institución prevista en la Constitución, más que institución, de un otro rol ciudadano, que es la participación ciudadana y el control social. La participación ciudadana y el control social en la organización del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? El Estado se organiza territorialmente y el pueblo participa cuando elige gobernadores, cuando elige legisladores departamentales. Pero no es suficiente la participación una vez, sino permanente. No nos olvidemos que han cambiado los paradigmas. La anterior Constitución decía, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. O sea que el pueblo tenía que elegir cada 5 años y ahí terminaba su participación. Hoy día la Constitución dice lo contrario. El pueblo delibera y gobierna y por tanto tiene que tener una presencia y una actitud de participación. Tiene que tener permanente mirada hacia la función pública y hacia el servidor público. Tiene que ser un vigía permanente de sus derechos,
de los derechos y deberes del pueblo. O sea, una participación ciudadana y control social tienen que ser las reglas de la construcción de este nuestro Estado plurinacional comunitario.